momento de discusión. Hemos hecho un panel en ese sentido rico en visiones de tres de las personas aquí. Primero quería decir que Carlos Peña, por tema de agenda, tuvo que cancelar el día viernes y agradecemos a él que hará un resumen del libro para una revista. Entonces, como les decía, primero haremos una breve introducción de Isabel Aninat, un agradecimiento por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez, y posteriormente iniciaremos las intervenciones de nuestros panelistas. Por favor, Isabel. Muchas gracias, Rafael. A nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez, yo quiero felicitar a Arturo. Yo conocí a Arturo como un férreo defensor del parlamentarismo hace unos años atrás. Pero hace unos meses atrás me tocó moderar una conversación entre él y el profesor Rodrigo Correa y me vi sorprendida. Ese defensor del régimen parlamentario, quien habíamos leído, ¿no es cierto?, y quien había participado intensamente de discusiones que hoy, ¿no es cierto?, acaparan con fuerza nuestra atención, pero que tienen una larga historia, especialmente durante las últimas 4 décadas en Chile, había cambiado de posición. Fue una conversación que está reseñada en el libro y que me sorprendió, diría, no solo por el cambio de postura de Arturo, sino especialmente por la pasión con la cual ahora plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de mantener el régimen presidencial para nuestro país. Unos meses después de esa conversación, Arturo me pidió también que leyera lo que era el borrador final de su libro, y en ese caso ya no me vi sorprendida por el cambio de posición, pero sí me vi una vez más muy atraída por la excelente pluma de Arturo. Leer a Arturo siempre es un privilegio, lo podría decir, pero también porque logra una combinación que es muy difícil, que es hablar del régimen presidencial o del sistema presidencial, no solamente desde el derecho, sino también traer la historia, traer la evidencia internacional, traer las ciencias políticas y mostrar lo complejo, pero al mismo tiempo lo interesante, que es el desafío que tenemos por delante. Yo voy a terminar, por supuesto, por recomendar el libro. Como dije, se lee de manera muy fácil y además a uno se siente inmerso en las profundidades de un tema que sin duda es apasionante y que va a acompañarnos por los próximos meses. Y termino nuevamente por felicitar a Arturo en esta nueva obra, que seguro va a estar con nosotros muy, muy presente en los próximos meses de la Convención Constitucional. Así que, Arturo, felicitaciones y muchas gracias, Rafael, por este lanzamiento que sin duda nos dejará más preguntas todavía rondando. Muchas gracias, Isabel. No sé si quisieras dar un saludo, Arturo, o pasamos directo a presentar a los panelistas. Sí, voy y después digo dos palabras. ¿Sí? ¿Al final? Ok. La primera intervención será de Tiare Aguilera. Ella es abogada, magíster en Derecho Internacional Público, y recientemente fue elegida como representante del pueblo Rapa Nui para integrar la Convención Constitucional, luego de obtener la primera mayoría en las elecciones primarias realizadas en la isla. Damos la palabra a Tiare. Yerana Corúa, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber confiado, Arturo, en mí. Este voto de confianza es muy importante, no solamente porque representar al pueblo Rapa Nui sin duda significa un paradigma para nuestro país, no solamente por la incorporación de los pueblos originarios al debate, lo cual para nosotros ha sido una lucha de larga data. Y esta confianza, precisamente porque no nos conocemos, esta invitación se dio en el marco de un amigo en común, de Petero Edmunds Pagoa, que es alcalde de Rapa Nui, y también por incorporarme a un debate que ya es más bien macro con respecto a esta refundación quizás de nuestro país.
Y lo digo con total honestidad porque dentro de mi proceso, representando al pueblo y tomando esta tremenda responsabilidad, asumiéndola precisamente porque me respaldó mi comunidad y eso era muy relevante para poder afrontar el tremendo desafío que no significa solamente una esperanza para nosotros como pueblo, para los pueblos originarios, sino que para un país. Y es porque en todos los debates y entrevistas que se me realizó en mi proceso de candidatura, los temas eran más bien enfocados a temas relacionados con los pueblos originarios. Y nosotros, como pueblo Rapa Nui, pretendemos responsablemente, seriamente y con mucho respeto poder participar del debate de toda la Constitución. Y eso sin duda va a significar poder manifestarnos con respecto a esta materia tan importante que nos convoca hoy en día a nosotros y que agradezco haber podido acceder a un trabajo que es muy agradable de leer, con mucha información muy importante, con datos que nos hacen abrir nuestra mirada con respecto a las distintas opciones que se nos presentan. Y además lo que me llamó mucho la atención es cómo uno tiene que relacionarlo con distintas materias. Y yo incluso podría profundizar mucho más con respecto a la mirada del pueblo Rapa Nui, porque en cada momento, en cada capítulo, en cada ejemplo, tanto historia como de antecedentes, de opinión, de cifras, en todo momento me hizo reflexionar con respecto a cómo dialogan estos regímenes, las distintas opciones, con lo que es nuestra tradición como pueblo. Y yo creo que eso es lo más importante que yo rescato con la lectura grata del libro. Se nota que es un trabajo madurado, es un proceso que ha sido pensado durante mucho tiempo. Se menciona que esto quizás comienza en los años 80, quizás antes, es por lo menos lo que yo pude leer de las páginas del libro. Y se nota esa maduración, y es algo que a mí me sirve mucho. Yo soy una joven Rapa Nui, tengo la confianza en mi pueblo porque mi pueblo me conoce. Quizás soy una persona muy joven, me falta quizás experiencia, y es en este encuentro de los distintos constituyentes donde yo considero que es fundamental generar confianza. Y esta confianza finalmente nos va a permitir escucharnos, nos va a permitir plantear nuestras diversas ideas y posturas con respecto a distintos temas que se van a profundizar. Y a mí me alegra mucho poder haber ahondado en un tema que dice mucha relación con el proceso que hoy en día estamos viviendo como pueblo Rapa Nui y que también se está viviendo a nivel nacional. Yo sigo trabajando con mi comunidad, constantemente me llaman, porque obviamente no muchos me conocen. Soy una persona joven, yo me he desarrollado en Rapa Nui, me ha tocado tener que desplazarme para poder ir profundizando tanto en mi carrera como en experiencias de vida, pero es súper importante dialogar. Y ese diálogo, de alguna forma, se va enriqueciendo con estas distintas miradas. Yo traté de hacer como un símil con respecto a lo que significa este gran aporte en términos de información, en términos de distintas miradas y de opciones. Y lo digo porque hasta el día de hoy yo sigo trabajando con las organizaciones tradicionales del pueblo Rapa Nui para poder robustecer demandas que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo. Y eso es algo que todavía no concluye, al igual que el libro. Yo creo que este libro se va a enriquecer mucho durante este periodo, porque hay muchas cosas que van a seguir apareciendo y van a seguir modificándose. Hace poco leí un proyecto de ley, por ejemplo, de la incorporación de la paridad en las próximas elecciones del mes de noviembre. Quizás el voto voluntario, que es lo que rige hoy en día, terminará transformándose en un voto obligatorio. Y son todas esas especificidades que finalmente van hacer este libro cada vez más vigente. Y con respecto al trabajo que venimos efectuando con nuestro pueblo, como representante del pueblo Rapa Nui, para mí es muy importante que el diálogo con mi comunidad esté constantemente enriqueciéndose. Yo sé que en algún momento voy a tener que trasladarme al continente para que esto, de alguna forma, nos podamos conocer. Tengo entendido que la primera sesión así va a ser, en forma presencial.
pero el trabajo con la comunidad debe ser constante. Y en ese sentido, todos estos temas que son basales y que de alguna forma van a ser la discusión que nos va a llevar este último tiempo, yo voy a tener que saber traducirlo y voy a tener que saber hacérselo llegar a mi comunidad. Y para mí es una doble responsabilidad porque las demandas del pueblo Arapanui tienen que dialogar con estos regímenes, ¿ya? Y con las distintas opciones. Y eso es muy relevante, de poder hacer un análisis muy acabado de las consecuencias de la opción de un sistema versus otro, de las implicancias que eso tiene con respecto al territorio insular de Rapa Nui, de la relación que esto va a significar con las demandas que nosotros planteamos o que eventualmente presentaremos en este proceso. Y es un ejercicio que hay que madurar. Y eso es lo que rescato de este libro. También agradezco la confianza porque cuando se me invitó a participar de este panel, recuerdo que me señalaste, independiente que no estés de acuerdo con mis ideas, me ha parecido todo el proceso que he seguido desde la isla, y esto lo digo con mucha responsabilidad porque yo estoy a 3.700 kilómetros y he tratado de seguir en todo momento lo que se discute, las distintas opiniones, tratar de acercarme a los distintos constituyentes porque yo quiero que esto sea exitoso. Yo quiero que podamos dialogar y sentarnos y escucharnos, porque yo vengo de un pueblo en que nosotros hemos luchado por mucho tiempo de poder ser escuchados. Y por lo mismo, yo quiero escuchar a todos los participantes, a todos los constituyentes, porque este trabajo va a tener que ser realizado con unidad. Y para eso valoro toda información y todo esfuerzo que se haga del ámbito que sea, ya sea desde la sociedad civil, desde la academia, desde este aporte que tú has presentado y que a nosotros como constituyente nos va a ayudar bastante, porque todos estos insumos a nosotros nos van a ayudar a que este proceso sea lo más llano posible. Y lo digo con mucha honestidad porque yo no soy experta en muchas cosas. Yo soy una joven, soy Rapa Nui, nací en la isla, he vivido casi toda mi vida en la isla, conozco a cada Rapa Nui que vive acá, tenemos relación de parentesco, de mucho respeto, y a mí me enseñaron palabras cruciales que sin duda van a ser fundamentales en este proceso. Yo voy a aportar con respeto, que es el MOA, voy a aportar con conocimiento, que es el Maramarama, voy a aportar colectivamente, porque yo trabajo colectivamente a través del Humana, son cosas que son parte de mi cultura. Y cuando uno ve este tipo de trabajo, con este tipo de dedicación, con una amplitud en la forma de plantear una idea sin ser impositivo, a mí me enseña bastante. Me enseña bastante para poder mejorar, para poder participar de este proceso con esas características que yo rescato de su libro. Fue muy agradable leerlo, no lo leí en solitario, lo compartí con algunos Rapa Nui más, me tomé el atrevimiento de poder compartirlo con algunos colegas Rapa Nui, algunos amigos Rapa Nui, y nos fuimos enriqueciendo en el proceso. Hay muchos ejemplos que me van a servir, hay muchas citas que tengo que volver a releer, hay muchas cosas que espero poder trabajar después de esta reunión con el Consejo de Ancianos y con Manuy para ver de qué forma lo que usted plantea en ese libro se acerca a nuestros sistemas tradicionales de organizarnos, de cuál sería el método que sería de alguna forma una mejor propuesta y que dialogue obviamente con lo que nosotros esperamos como pueblo Arapanui. Así que agradezco la instancia, agradezco también poder haber accedido y poder profundizar mucho más en temas que van a ser relevantes de cómo nosotros vamos a construir un país generando e incorporando todas las expectativas de tantos chilenos, de tantos pueblos originarios, y eso es un trabajo mancomunadamente y es un trabajo que se hace desde la profundización y de la maduración de las ideas. Así que muy agradecida. Estoy muy y también, o sea, para mí era un honor poder escuchar también los comentarios de Fernando, de Natalia. Lamento mucho que Carlos Peña no haya podido participar, pero yo creo que sin duda ustedes harán un análisis mucho más profundo del libro en sí. Mauro.
Muchas gracias, Tiare. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Fernando Atria. Fernando es abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fundador del movimiento Fuerza Común y recientemente electo con la primera mayoría en el Distrito 10 para integrar la Convención Constitucional. Por favor, Fernando. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias y felicitaciones a Arturo por la invitación a participar de este lanzamiento. Un saludo para ti, Are, felicitaciones por su elección. Y un saludo también para Natalia y para Isabel. Arturo Fonten ha escrito un libro importante que aporta, sin duda, a la discusión sobre el régimen político chileno. Este es un tema que será muy relevante en la discusión constituyente que viene, y por eso el libro es ciertamente bienvenido. Es un libro cuya aparición, por eso debemos celebrar. Es un aporte a una discusión constitucional que hasta entonces, en mi opinión, no había podido comenzar de verdad. En efecto, hasta ahora, toda idea que no corresponda a la ortodoxia heredada ha sido habitualmente descartada con exageraciones, la más común de las cuales es que pavimenta el camino a Chilezuela. El libro que hoy día comentamos no se plantea en estos términos. Invita a discutir la cuestión del régimen político adoptando una postura, pero entrando en diálogo con la otra. Para devolverle algún antiguo cumplido al autor, chapó Arturo. Una contribución a la discusión, como la que hace Arturo, aquí no es un registro, o no es solo un registro de las posiciones posibles, es adoptar razonadamente una posición al respecto. Y eso es exactamente lo que el autor hace. Se trata de adoptar una posición en una discusión que es, por cierto, compleja y de múltiples aristas, en la que siempre es posible encontrar razones fundadas para todas las posiciones que son relevantes. Precisamente por eso, la contribución de académicos o intelectuales es un aporte fundamental. No todos los que participan de una discusión política tienen el tiempo, y menos una discusión como la que viene en materia constitucional, tienen el tiempo y la disposición para estar al día con el trabajo especializado en una determinada materia, sobre todo cuando es de una complejidad como la del régimen político. La mediación, entonces, que cumplen quienes pueden hacerlo, es una condición necesaria para una discusión más ilustrada que el intercambio de primeras impresiones. Esa mediación, a mi juicio, es más valiosa cuando llega más allá que simplemente hacer un catálogo de opiniones, cuando asume la responsabilidad de defender una de las posiciones ofreciendo argumentos para ella. Eso es lo que Arturo hace en este libro, y por eso es un libro que, con independencia de mis diferencias de contenido, que voy a hacer presente más adelante, debe ser celebrado sin duda. Así que está. Gracias por este libro. El libro defiende un régimen presidencialista para Chile. Su argumento fundamental, y veremos si Arturo está de acuerdo con esto, pero yo lo entiendo así, que es un argumento que es planteado al principio como la objeción principal al parlamentarismo, reiterado en la discusión y enfatizado en el remate final del libro, es que es parte de la tradición democrática chilena elegir a la o el presidente de la República, y que entonces un régimen en que esto no es así, y en que eligiéramos no a él o la presidenta, sino a quienes eligen al jefe de gobierno, tendría un severo déficit democrático. Este déficit sería agudizado porque hoy los partidos políticos son instituciones que no gozan de especial legitimidad, y un régimen parlamentarista implica mayor poder a los partidos políticos y en particular a las directivas de los partidos políticos. No estoy diciendo que este sea el único argumento que está en el libro, por cierto que no, pero yo creo que es, por así decirlo, la última línea de defensa que asume Arturo Fonten. En definitiva, creo yo que este es su argumento en el que descansa al final. Como ya dije, yo creo que el tema discutido en el libro es extraordinariamente importante. Y recogiendo la invitación en la que el libro consiste, me gustaría sugerir algunas cuestiones relevantes para esta discusión. La primera es que yo creo que esta discusión exige una explicación, o supone una explicación, de la crisis en la que hoy día nos encontramos. La crisis que llevó al estallido de 2018 y que de hecho abrió el proceso constituyente. En mi opinión, hoy estamos en una crisis de legitimación de la institucionalidad política que no tiene precedentes en el pasado relevante de Chile. La profundidad del distanciamiento entre la sociedad y la política institucional es extraordinariamente profunda. Esta es una crisis que tiene algún correlato en lo que ocurre en algunas otras partes del mundo. Desde luego, Chile no es una isla. Pero nosotros la experimentamos con una radicalidad que es poco común
Y en materias políticas, diferencias cuantitativas pueden bien implicar una diferencia cualitativa. La profundidad de esta crisis, creo yo, es el estándar con el que medir cualquier explicación y solución. Vale la pena hacer explícito el supuesto de esta última afirmación. Una crisis larga y profunda no tiene causas superficiales ni episódicas. La primera frase del libro, de hecho, contiene una explicación para esta crisis. La constitución vigente tiene un pecado original que afecta su legitimidad, dice Arturo. Pero la segunda frase muestra que esto no es ofrecido como una explicación, porque a continuación Arturo dice, a diferencia de lo ocurrido en muchos países, por motivos razonables y poderosos, su ilegitimidad ha probado ser irredimible. El libro, sin embargo, no se detiene a discutir estos motivos razonables y poderosos por los cuales la ilegitimidad de origen resultó no solo ser irredimible, de hecho, sino aumentar a medida que pasaba el tiempo. A mi juicio, la Constitución de 1980 y la práctica política que floreció bajo ella durante 3 décadas llevó a la idea de que la idea de representación democrática se fuera vaciando progresivamente de contenido. Yo creo que aquí, por supuesto, no quiero decir esta es la causa, pero yo creo que esta es una de las causas fundamentales. Y como el principio democrático es el único principio legitimatorio vigente, cosa que el libro también acertadamente destaca, y la realización de ese principio descansa en términos institucionales en la idea de representación, entonces el vaciamiento progresivo de la idea de representación es lo mismo que una progresiva crisis de legitimación. Tiene razón, entonces, Arturo, al comenzar con el problema de la legitimidad, pero mi impresión es que podría haber ido más allá. En efecto, hay mucho que decir de la nueva constitución, pero a mi juicio esto es lo primero que hay que decir. La nueva constitución solo estará a la altura del problema que la hizo inevitable, si es que es una solución, o al menos el principio de una solución al problema de la legitimidad. Y el problema de la legitimidad no es reducible, creo yo, al origen de la constitución actual, sino al hecho de que hizo crecientemente vacía la idea misma de representación política. Por consiguiente, la nueva constitución necesita crear una forma política que relegitime la idea de representación. Arturo no sigue un camino como este al referirse al problema de la legitimidad, que él llama grave y viejo problema latinoamericano. Él cree que hay una respuesta tradicionalmente latinoamericana para la cuestión de la legitimidad, que es la figura presidencial. Lo que produce legitimación es la elección directa del presidente de la República, explica, y la figura presidencial tiene la función legitimatoria que en la tradición chilena tiene, porque vino a reemplazar la figura del gobernador, y en última instancia, del rey. En ausencia de un rey, dice Arturo, el régimen presidencial es una vía posible. No es la única fórmula, y por cierto tiene sus dificultades, pero es la nuestra. Fin de la cita. A mi juicio, esta defensa de la figura presidencial está en tensión con la observación hecha por el mismo autor de que hoy, comillas, tenemos una ciudadanía más participativa, integrada a las redes sociales, más suspicaz y más informada, que conforma un ambiente de relaciones más horizontales. La razón por la cual estas dos observaciones están, a mi juicio, en tensión, es explicada en una de las razones que Diego Portales daba para una presidencia fuerte, una razón que no está ni citada ni apoyada en el libro, debo decirlo, pero está en las cartas de Portales. Una de las razones que Diego Portales daba para una presidencia fuerte en carta a su socio CEA. La República, dice Portales, es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales donde tengan parte todos los ciudadanos. No estoy atribuyéndole a Arturo, por cierto, esta tesis de Portales, pero creo yo que esa idea portaliana muestra que las dos observaciones que sí están en el libro, la de que hoy día tenemos una ciudadanía más horizontal, más indócil, más crítica, y que la figura presidencial cumple una función análoga a la que cumplía la figura del gobernador o el rey, están, diría yo, en tensión. En mi opinión, la realidad de la nueva constitución, el hecho de que la nueva constitución sea realmente una nueva constitución,
dependerá de su capacidad, como dije, para solucionar o empezar a solucionar el problema de la legitimidad. Pero, a diferencia de lo que del libro, yo no creo que la cuestión de la legitimidad consista en encontrar quién pueda desempeñar el rol del rey, sino en una forma política en que el principio democrático tenga realidad en la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas. La idea de representación tiene contenido real, en el sentido que yo lo significo, cuando la política institucional, que basa su pretensión de legitimación en la representatividad, puede ser vista por el pueblo como una manera de realización de su voluntad. Esta, creo yo, es la primera cuestión. Y por eso, en mi opinión, es un error afirmar, como hacen algunos, no el libro, que la función fundamental de una constitución es limitar el poder. El error de esa idea no está en que la constitución no deba limitar el poder. El error, a mi juicio, está en que la limitación del poder tiene que ser entendida como la segunda cuestión. No puede ser entendida como la primera. ¿No? El poder político no es natural, es constituido. La constitución debe entonces primero constituir un poder. Y una constitución democrática entonces tiene que constituir un poder democrático. Un poder democrático no es simplemente un poder elegido. Un poder democrático es un poder que los ciudadanos y ciudadanas pueden entender y experimentar como un poder que es la medida de su empoderamiento. Un poder que existe para realizar su voluntad colectiva. Así entendido, o esta es mi explicación para la continuidad entre la crisis actual y la constitución que ha de superarla, o al menos ponernos en camino de superarla. La crisis de legitimidad de la práctica política institucional fundada en la constitución del 80 no está dada porque no contenga una figura presidencial elegida, y tampoco porque ella limite insuficientemente el poder, sino precisamente al contrario, porque neutraliza el poder político, porque llevó a una práctica política en que la política institucional era, y era crecientemente vista como, un dispositivo para neutralizar en vez de habilitar el poder del pueblo. El hecho de que la constitución actual institucionaliza un poder, una neutralización del poder político de la agencia del pueblo, y que entonces ha contribuido a crear una cultura o práctica política neutralizada, es parte importante, en mi opinión, de la explicación para el hecho de que hoy las mediaciones institucionales de la representación sean vistas con especial sospecha. Del hecho, por ejemplo, de que los partidos políticos sean vistos como sospechosos, de que sea sospechoso el sistema de listas para elecciones, de que se denuncie como un problema que haya parlamentarios, entre comillas, arrastrados por presentarse en una lista y resultar elegidos por una votación muy baja. Es parte importante de la razón por la que el 80% en el plebiscito votó para excluir del proceso constituyente a los parlamentarios, y de la demanda actual, que yo anticipo que será difícil de resistir en el Congreso, de que en las próximas elecciones parlamentarias se adopte la misma regla que para la elección constituyente y se permita entonces la inscripción de listas de independientes. Todas estas son consecuencias de la impugnación de las mediaciones institucionales de la representación. Y entonces, yo creo que la pregunta es, ¿por qué la idea de representación está en cuestión? Los chilenos hemos votado desde 1989 por nuestros presidentes y presidentas de la República. Por cierto, tengo claro que Arturo no presenta la elección directa de la figura presidencial como una condición suficiente de legitimación democrática. Aunque preguntado, supongo yo que diría que, y este es el argumento del libro, que se trata de una condición necesaria. La otra condición que fluye del argumento del libro es lo que él llama la gobernabilidad. Y en esta materia él no ve, creo, un problema especialmente severo. Mirando al porcentaje de los mensajes presidenciales que resultan aprobados, él nos informa que, esos porcentajes son razonablemente satisfactorios. La presidenta Bachelet en su primera administración nos dice registra una tasa de éxito, así medido, de cerca del 70%, algo superior a la tasa de eficacia legislativa presidencial del periodo 2006-2018, que es algo así como 61%, etc. De nuevo, mi impresión es que esto deja a la extraordinariamente profunda crisis de legitimación institucional actual sin explicación. Yo creo que una explicación aparece hacia el final cuando Arturo se refiere al problema de la parálisis legislativa. Vuelve sobre el tema de la parálisis legislativa. Después de insistir o reiterar que a su juicio el problema no es mucho más grave, Arturo se refiere a lo que él llama el caso emblemático, el de la reforma previsional.
Aquí dice, hay discrepancias de fondo acerca de lo que debe ser el futuro sistema de pensiones. Y luego dice, pese a esas discrepancias de fondo, se ha avanzado en algunas alzas, en alguna legislación que permite aumentar las pensiones. Pero esa discrepancia de fondo no ha sido posible de ser solucionada. Yo agregaría eso, por supuesto él lo menciona solamente como el caso emblemático, lo que asume que hay otros casos. Yo entre esos otros agregaría discrepancias de fondo sobre el tema de la salud. Recordemos que las ISAPRES llevan más de una década, casi una década y media, siendo condenadas en alrededor de 1.5 millones de juicios por violar derechos constitucionales de sus clientes, sin que haya habido ninguna actividad legislativa para enfrentar ese problema. ¿Para qué vamos a hablar de la educación o de la necesidad de refundar las policías, etcétera? El hecho de que estas discrepancias de fondo no puedan ser solucionadas de modo que haga realidad el principio de representación, es decir, el hecho de que estas discrepancias no puedan ser decididas eficazmente por el pueblo, de modo que una vez decididas, la política institucional pueda realizar esas decisiones, está, a mi juicio, en el origen de la crisis actual. En ese sentido, la nueva Constitución, yo creo, solo será una realidad si, además de otras cosas importantes, por cierto, no quiero sugerir que esto es lo único, logra crear un poder político democrático eficaz, de modo que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver que las decisiones de fondo son tomadas por ellos y que la política institucional existe para realizar esas decisiones. Yo creo que la nueva Constitución, en este sentido, es una oportunidad de relevancia no solo chilena para enfrentar el problema de la relegitimación de una idea de representación que está en cuestión de modo especialmente agudo en Chile, pero que también está en cuestión o en crisis en otras partes, porque tiene que ver con una cuestión más bien epocal, cuya, por supuesto, cuya discusión sería mucho más larga de lo que yo puedo hacer aquí. En esta exposición he aceptado la invitación que Arturo nos hace en su libro a discutir el problema que la nueva Constitución tiene que solucionar. Al hacerlo, no he descrito el contenido del libro, y en ese sentido quizá no le he hecho justicia y he incumplido el deber que tenía como presentador. Para terminar, entonces, y por lo menos darme por aludido de eso, quiero simplemente decir que mi desacuerdo con la tesis central del libro no significa que no lo recomiende efusivamente. Además de encontrar una exposición argumentada y razonable de una posición importante, el lector encontrará pasajes notables en los que se informará de experiencias políticas actuales como los casos de Hungría y Polonia. Aprenderá sobre el surgimiento de la institución presidencial en el debate que llevó a la Constitución norteamericana de 1787. Quedará al día con parte de la literatura sobre regímenes políticos y encontrará, y yo destacaría especialmente esto, un argumento decidido en contra de una forma semipresidencial, que, me temo yo, es probablemente la forma que está hoy día recibiendo más adeptos, ¿no? Entre, hay algo muy característico de la actitud nuestra de entre presidencialismo y parlamentarismo, buscar alguna solución semipresidencial. Y creo que es un acierto de Arturo el mostrar que una forma semipresidencial sería un error. No estoy de acuerdo, porque en algún momento él dice, adoptar una forma semipresidencial como un paso hacia el parlamentarismo sería una forma de engaño. Yo creo que esa es una manera demasiado dura de describir formas transicionales que es razonable pensar en reformas de este tipo. Pero en todo caso creo que hay un argumento en contra de una forma semipresidencial que ese sí, a mi juicio, es enteramente correcto y que independientemente de que el lector lo considere correcto o no, es extraordinariamente instructivo. Todas estas cosas que he mencionado, más allá del acuerdo o desacuerdo, justifican agradecer al autor la contribución que este libro significa a un debate constituyente que por fin está comenzando. Muchas gracias, Arturo, y de nuevo, chapó. Muchas gracias, Fernando. Ahora damos la palabra a Natalia González. Natalia es abogada, máster en Derecho y directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Desde diciembre del 2020 es consejera del Consejo para la Transparencia. Por favor, Natalia. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica y muy especialmente a Arturo Fonten por esta invitación a comentar el ensayo del autor al que me he referido y en el que él se formula la pregunta sobre el régimen político. La verdad, Arturo, es que para mí es un verdadero honor y placer estar esta tarde con ustedes y además con tan notables contertulios, con Piares, Fernando e Isabel.
El ensayo de Arturo, que a mí me parece, por cierto, brillante, bien documentado y escrito con una pluma excepcional, nos invita a descubrir y a aprender desde la ciencia política, la historia, la disciplina constitucional y tanto en la teoría como en su devenir práctico, sobre una de las cuestiones que a mí me parece que son de la mayor relevancia del debate constitucional que formalmente, ¿no es cierto?, inicia la convención en unas semanas más. Todo ello, además, desde la humildad de un autor que parte en algún momento de su historia con una postura y con una convicción, y con los años, el estudio y la reflexión deviene en otra. Esa cuestión ya por sí sola es una lección de gran importancia para el debate constitucional que viene. Me recuerda el persuadir, pero también el dejarnos ser persuadidos. Arturo discurre con datos muy relevantes y pertinentes sobre las características de los diversos regímenes políticos, sus virtudes, sus defectos, y también nos advierte, creo yo, con mucha sensatez, que ningún régimen político debe concebirse como una solución a los problemas del régimen con el que se contrasta o que se compara, y nos trae al primer plano la importancia de considerar nuestra tradición y nuestra idiosincrasia política a la hora de pensar en un diseño institucional sobre el régimen de gobierno. A mí me parece muy pertinente detenernos en la importancia que tiene esta materia en la discusión constitucional. La cuestión sobre el régimen de gobierno, a mi juicio, es de aquellas esenciales en el debate que viene y sobre la cual, lamentablemente, poco conocemos en profundidad y en detalle respecto del pensamiento y planteamiento de los constituyentes electos. A mí me alegra que hoy nos acompañen dos de aquellos constituyentes, a quienes, además de felicitar por su desempeño electoral y por el honor y la responsabilidad que implica ser parte de esta convención, tenerlos hoy aquí escuchando sus comentarios sobre el ensayo de Arturo y posteriormente a lo mejor la conversación en la que tendremos ocasión de tener lugar, constituye una valiosa oportunidad justamente para ir profundizando y conociendo un poco más acerca de sus reflexiones en esta materia. Y la verdad es que digo reflexiones porque el debate constitucional, respetando las reglas y los tiempos establecidos, que cada vez a mi juicio cobran más relevancia, habida cuenta que muchos de los debates de política pública que hoy están teniendo lugar en el Parlamento y que tienen un impacto directo en el bienestar de las personas han comenzado a postergarse y a ralentizarse bajo el argumento de que enfrentamos una discusión constitucional. Hablo de reflexión porque la verdad es que los constituyentes tienen una gran responsabilidad. Primeramente, de generar las reglas que permitan un debate razonado, deliberativo, pausado, dando espacios para que los diversos grupos al interior de la convención, individualmente considerados, puedan hacer valer sus planteamientos, sus puntos de vista con respeto y argumentos. La tarea, por cierto, es compleja. Vivimos momentos tensos, donde se ha observado una cierta falta de respeto al Estado de Derecho. Vivimos en una era de demandas por soluciones inmediatas y me temo que la Constitución puede ser percibida por algunos como una solución a esas demandas. Yo no veo las constituciones como un instrumento de solución a las demandas sociales. Más bien, y aquí voy a discrepar con Fernando, las constituciones, a mi juicio, tienen su razón de existir justamente en la protección de nuestros derechos y las libertades y en la protección también de las minorías. Yo creo que la tarea de una constitución es ni más ni menos el respeto de las minorías por las mayorías. De hecho, me parece a mí que la historia constitucional de Occidente nos dice que las constituciones son mecanismos de control del poder de las mayorías. Ahora bien, como en otras materias, pero sobre todo en lo relativo al debate constitucional, me parece a mí que la actividad política y la deliberación que tienen que tener los constituyentes debe ser lo opuesto a lo que hoy día estamos observando, a la inmediatez, a la pulsión del momento y a la estridencia. Se trata de un proyecto de largo plazo que va a tener repercusiones en las decenas de decisiones de política pública que habrán de adoptarse posteriormente y en consecuencia a los cambios constitucionales. La prudencia, el debate razonado, informado, con datos, con antecedentes, que considere la experiencia y sus resultados, y una deliberación constante y permanente para arribar a buen puerto, así como los consensos necesarios, serán elementos más que nunca imprescindibles. Y esta cuestión se hace evidente cuando nos adentramos en las complejidades del debate a las que nos invita Arturo respecto a la discusión del régimen de gobierno. Estas y otras materias no solamente van a requerir de los intervinientes que se empapen de un importante nivel de conocimiento y de entendimiento, sino que también vestirse de la humildad de la que se ha vestido Arturo para cambiar de opinión y para abordar temas que son complejos y que no son sencillos de estudiar ni menos de debatir y por otro tanto consensuar. Las experiencias comparadas y nuestra propia experiencia histórica para hacer un diseño que se condiga con nuestras tradiciones y que pueda hacerse cargo de las dificultades que hoy se observan serán cruciales.
La política es una actividad noble y consustancial al proceso democrático. Hoy día Fernando y Tiare ingresan a ella formalmente. Y esta actividad política influye en nuestras vidas más de lo que imaginamos, de manera que yo espero que ojalá el tono que se observa en el libro de Arturo pueda ser el tono y el relato que acompañe a la convención. Ahora, entrando en materia sobre la cuestión a la que hoy nos convoca Arturo, yo pienso que al diseñar un régimen de gobierno debemos aspirar a ciertos objetivos, o a que al menos esos objetivos puedan razonablemente cumplirse. Primero, ¿no es cierto?, a una división de los poderes del Estado en resguardo de nuestros derechos y libertades, contemplando sistemas de controles, de pesos y contrapesos, justamente para que esos poderes se atengan a sus atribuciones, a sus facultades, en beneficio de los ciudadanos. En segundo término, me parece que un objetivo clave es que un régimen de gobierno debiera otorgar altos niveles de gobernabilidad, y eso debiera ser un objetivo prioritario. Pues así como dije antes que la Constitución, a mi juicio, no era la solución a las demandas sociales, sí creo que la gobernabilidad lo es. Es al menos una herramienta para encontrar ese camino, en ese camino, una vía idónea de solución a las demandas sociales. Creo que también un régimen de gobierno debe procurar encontrar adecuados niveles de representatividad, bien lo decía Fernando. Creo que debe contener reglas e instrumentos claros, capaces de orientar y resolver adecuada y eficazmente los problemas que puedan darse entre los distintos poderes públicos y, para qué decir, entre los poderes del Estado. Deben esas reglas también propender a crear un ambiente de estabilidad propicio para el progreso de las naciones y el bienestar consecuente de su población. Así también contemplar espacios de participación ciudadana, pero en mi visión, espacios que sean funcionales a la democracia representativa. Arturo aborda varias de estas cuestiones en su ensayo. Hoy lo que nosotros advertimos es una creciente y preocupante incapacidad de la clase política para adoptar acuerdos, para superar una suerte de inercia política, y con ello lo que observamos preocupantemente es que se ralentiza el cumplimiento de los programas de gobierno y, en último término, la satisfacción de las demandas ciudadanas, lo que lleva a la desconfianza y al desapego de la ciudadanía por la política. Por cierto, requerimos reflexionar sobre estas cuestiones al pensar en el régimen de gobierno, pero estos elementos deben llevar a realizar un buen diagnóstico y no a caer en el simplismo de plantear que para resolver o intentar dar cauce a esos defectos, a esos fallos o a esos problemas, es necesario reemplazar necesariamente o migrar hacia un régimen de gobierno distinto. Podría ser, por de pronto, que los constituyentes así lo concluyan y que es necesario migrar a otro régimen de gobierno. Si a ello los lleva una deliberación razonada, basada en datos y reflexiva, me parece muy bien. Pero nuevamente, y con la humildad que la magnitud de esta temática merita, creo yo y sostengo que los defectos y fallas actuales que presenta nuestro régimen de gobierno y las distintas cuestiones que son parte de la órbita del sistema político, me parece a mí que de ahí no se colige como una condición sine qua non que debamos migrar o mutar hacia otro régimen de gobierno distinto. Creo yo que en algunos casos los problemas no son estructurales al régimen de gobierno, sino que más bien están en la órbita y pueden incluso agudizarse si hacemos un cambio profundo en esta naturaleza. Las fallas de nuestro quehacer político no se traducen necesariamente entonces en una falla consustancial o estructural al régimen de gobierno. Y quisiera plantear aquí por qué estimo que no lo son. Yo creo que Arturo hace un acertado diagnóstico de las dificultades que implica para la gobernabilidad los gobiernos con minorías parlamentarias. Arturo entra en bastante profundidad en su ensayo sobre esta materia y sugiere ciertas posibilidades y ciertos diagnósticos y causas al efecto. A mí me parece que adjudicar las deficiencias que hoy día presenta nuestro sistema político a condiciones estructurales de nuestro diseño institucional y señalar que ellas son propias y exclusivas del régimen presidencial es un planteamiento legítimo, por cierto, pero que a mí me amerita mayor inquietud o mayor reflexión. Por otro lado, está la idea de reflexionar sobre que el problema no surge exclusivamente de estas condiciones estructurales del presidencialismo, sino que más bien de disposiciones particulares que tienen que ver, obviamente, con la regulación de nuestro régimen político y de gobierno desde una perspectiva más sistémica y que pueden estar incentivando o desincentivando la colaboración de los poderes del Estado. Yo sé que el presidencialismo, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones de entorno sociopolítico puede comportarse de manera diferente y puede exhibir o no un razonable funcionamiento a nivel de gobernanza. Yo pienso que cuando uno mira la historia del Chile más reciente, uno puede observar periodos en el que el presidencialismo exhibió esos razonables niveles de gobernanza.
Por lo tanto, desde mi perspectiva, y nuevamente con la humildad de este debate en el que debemos escucharnos, pero también respetarnos y atender a los planteamientos divergentes y bien fundamentados, yo creo que los problemas del presidencialismo no son endógenos a esta forma de gobierno. Y sí creo que hay que introducir aspectos tanto de ingeniería constitucional como legal para la conformación de patrones de gobernanza más bien centrípetos que tiendan a la moderación y a la colaboración. Yo sé que lo que estoy diciendo hoy día puede sonar contrasentido o contra la marea, porque las condiciones sociopolíticas actuales han resaltado los aspectos más problemáticos del presidencialismo. Y por eso se produce hoy una difícil combinación entre un presidencialismo fuerte, algunos le llaman un hiperpresidencialismo, yo no concuerdo con ese diagnóstico, pero está este presidencialismo fuerte con un sistema de partidos que es multipartidista, ¿no es cierto? Que además muestra evidentes indicios de fragmentación y también de polarización, cuestión esta última que Arturo presta bastante atención en su libro y a mi juicio con mucha razón. Entonces, en la línea de lo que yo voy planteando, tal vez invitar a la Convención Constitucional, tal vez sea prudente, antes de embarcarse en una estrategia de reforma maximalista en materia de régimen de gobierno, revisar ciertos aspectos, por ejemplo, de nuestro sistema electoral proporcional, que puedan estar incidiendo en la fragmentación partidaria y en un comportamiento centrífugo de las fuerzas políticas. Cómo ello incide en la estructuración de minorías, dirimentes, en lugar de mayorías que van convergiendo, y en la falta de una identificación y responsabilidad de la práctica parlamentaria. Reflexionar también sobre el sistema de partidos, en el que hoy lo que se observa es la germinación de partidos sin un anclaje ideológico claro, hay ausencia de referencias programáticas, y tampoco hay mucha responsabilidad en la estructuración de los cuadros. Sobre el sistema electoral, es cierto, y yo creo que eso tenemos que valorarlo, hemos ganado en niveles de representatividad los integrantes del Parlamento. El fin del sistema binominal y su reemplazo por un sistema proporcional ha significado cambios relevantes en la composición del Parlamento. Hay un aumento significativo, ¿no es cierto?, de partidos políticos con representación parlamentaria, había un cambio en las coaliciones políticas, pero también ha habido una mayor inestabilidad en dichos pactos. Este sistema proporcional, altamente representativo, ha demostrado, creo yo, en los últimos años, convivir con cierta dificultad con un sistema presidencial como el nuestro, donde los incentivos a la disciplina partidaria y los acuerdos institucionales han resultado más bien ser bajos y ello tiene una repercusión en la gobernabilidad. Pienso que una visión desapasionada o que considera otras cuestiones relevantes en el análisis como la gobernabilidad y la estabilidad, como también objetivos prioritarios de un régimen de gobierno, nos debiera llevar a considerar o por lo menos a reflexionar que la representación proporcional puede no estar siendo un estimulante para una mejor calidad de la práctica parlamentaria, a la vez que puede estar agudizando, ¿no es cierto?, este problema de doble legitimidad del régimen presidencial con minoría parlamentaria. Pienso que Chile debiera transitar hacia un sistema electoral que ojalá pueda moldear grandes mayorías, que pueda propiciar una eficacia gubernamental, que pueda estimular la competitividad en los comicios y favorecer esta identificación del vínculo entre el representante elector a nivel de los distritos con sus partidos. Creo que introducir un componente mayoritario, no estoy hablando de reemplazar necesariamente todo el sistema y se puede discutir si esto puede ser aplicable a la Cámara o al Senado que cumplen funciones diferentes, pero introducir una suerte de componente mayoritario para elegir a nuestros representantes puede ser un camino. Por cierto, estas cuestiones no necesariamente son parte de la discusión del texto constitucional, pero me parece que discutir un régimen de gobierno sin necesariamente tener una visión sobre nuestro sistema electoral sería una discusión por lo menos carente de una visión que a mí me parece muy complementaria y necesaria. Adicionalmente, creo yo, y en la misma línea, revisar el sistema de partidos políticos, los requisitos para su conformación, queremos que ellos sean efectivamente plataformas de representación nacional, que puedan articular intereses con bases programáticas, que puedan formar cuadros preparados, ¿no es cierto?, para ejercer las respectivas funciones del gobierno. Y la experiencia lo que nos va mostrando a la fecha es que ha habido un debilitamiento de los partidos políticos que han caído en un desprestigio que es peligroso para el buen devenir de una democracia. Los partidos políticos, las naciones que tienen partidos políticos representativos y respetados, me parece a mí que tienen mayor facilidad para encontrar soluciones institucionales a los problemas sociales. Por el contrario, se puede caer en una tendencia populista, salidas autoritarias o bien en una dificultad de gobernanza cuando hay que entenderse con una serie
de grupos sin articulación, sin una referencia ideológica, menos con un liderazgo claro. Por lo tanto, creo yo que hoy día asumir la cuestión del régimen de gobierno sin observar qué es lo que está ocurriendo a nivel de los partidos políticos, de la disciplina partidaria, del desprestigio que hoy día los acongoja como instituciones que deben liderar el actuar político y los incentivos que hay, ¿no es cierto?, para que tengamos mejores partidos políticos en sistemas presidenciales, me parece que es una cuestión que no podemos soslayar en este debate. Veo también, y aquí algo de experiencia creo tener, en la relación, ¿no es cierto?, que hoy día existe entre el Ejecutivo y el Legislativo y el devenir de los debates legislativos en el Congreso. A mí me parece que hay ciertas cuestiones que uno pudiese introducir, no solamente para generar mayor gobernabilidad, sino también para generar una mayor cooperación y colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo en lo que tiene que ver con la agenda de política pública que ahí se discute. Por ejemplo, a mí no me parece equivocada la idea de eliminar la incompatibilidad entre el cargo de ministro y parlamentario. Hay escenarios en los que determinados liderazgos que se integran al gabinete, pero desde el Congreso, sin perder su puesto en el Congreso, pueden generar una sinergia positiva entre ambos poderes del Estado y que ayude a apalancar, ¿no es cierto?, proyectos de ley emblemáticos de un determinado gobierno. Por cierto, habría que estudiar si esa posibilidad debe tener alguna limitación en cuanto a la cantidad de parlamentarios que puedan estar funcionando al mismo tiempo como ministros, pero me parece que es una idea razonable en el sentido de lograr esta mayor cooperación entre Ejecutivo y Legislativo, superar el problema que nos plantea Arturo en su libro de la traba y en último término de la parálisis. Creo yo también que no parece imprudente que nos abramos a ciertos sistemas, por ejemplo, de calificación mixta de las urgencias legislativas, en las cuales el Ejecutivo pueda de alguna manera restituirle parte de su poder colegislador al Congreso. También, ¿por qué no abrirnos a la posibilidad, siempre obviamente con un límite claro, de revisar el esquema actual de duración de los gobiernos? Gobiernos cortos, sin reelección, mandatos cortos de 4 años, o a lo mejor con una posibilidad de reelección inmediata, es algo que hay que empezar a mirar. Y por otra parte, me parece a mí que restablecer parte del poder colegislador que hoy día tiene el Congreso, pero que tiene facultades que son disparejas, obviamente, con el presidente de la República en tanto jefe de gobierno. Y no quiero con ello decir que haya que trasladar las decisiones de gobierno al Congreso, pues me parece que no cuenta ni con las capacidades, ni con la estructura, ni está en el diseño institucional para que así sea. Pero sí al menos dotarlo de una capacidad técnica bastante mayor que la que hoy día cuenta para enfrentar los debates con el Poder Ejecutivo, con mayor argumentos, con mayor antecedente, con mayor capacidad deliberativa. Yo creo que eso incentiva un comportamiento cooperador, el que tú puedas ser un contrapeso más efectivo en las discusiones legislativas, no como ocurre hoy con discusiones bastante complejas y sobre todo aquellas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el presupuesto de la nación. Me parece que los sistemas de asesorías técnicas y de apoyo al trabajo parlamentario han demostrado ser hoy día insuficientes, no hay un contrapeso real y efectivo, y me parece a mí que para la labor sofisticada que uno le pide al Congreso realizar, esos equipos técnicos tienen que ser integralmente completados, tienen que ser mejorados y perfeccionados para que el Congreso pueda llevar a cabo estos debates de una mejor manera. Válvulas de escape, por cierto, Arturo se refiere a ellas en su libro, ¿qué ocurre cuando hay crisis políticas, institucionales y la figura del presidente de la República, cuando él entra en crisis, en la crisis del sistema político en su totalidad? Y yo creo que uno puede pensar en mecanismos que no sean tan críticos, como lo pueden llegar a ser en un sistema parlamentario semipresidencial, como es la moción de censura al presidente o la disolución del Parlamento, ¿no es cierto?, cuando este no se comporta funcional al jefe de gobierno, en un régimen presidencial. Hay naciones que con mayor o menor éxito han trabajado la figura, por ejemplo, del jefe de gabinete objeto de una moción de censura. Hay naciones en las que sin haber disolución del Parlamento por parte del jefe de gobierno o en último término del jefe de Estado, pero a través del jefe de gobierno, tienen elecciones de medio término que permiten, y no es solo el diseño de cara a eso, pero que permiten también descomprimir momentos de crisis política y donde puede haber una renovación del Parlamento. Para ir concluyendo, yo creo que es bastante evidente que el sistema político nuestro requiere ajustes, ¿ya? Pero me parece a mí, y en eso concuerdo con Arturo, a pesar de que tengo bastante menos experiencia y posiblemente he hecho bastante menos reflexión que la que él ha efectuado durante estos años,
de lo que yo he estado informándome con autores nacionales e internacionales, creo que no se colige que de estos problemas del sistema político debamos reemplazar el régimen de gobierno actual. Chile cuenta con una larga cultura presidencialista en la que los ciudadanos elegimos directamente a nuestro jefe de gobierno, que es a su vez el jefe de Estado. Yo concuerdo con Arturo que sustraer esa decisión de las manos de la ciudadanía implicaría, creo yo, alejar aún más la política de los ciudadanos. Sobre todo, y esto es una frase que es de Sebastián Soto, cuando le vamos a traspasar ese poder de decisión a la fronda, dice Sebastián, constituida por los parlamentarios en el Congreso. Para cerrar, me parece que el aporte que hace Arturo con este ensayo resulta invaluable. De manera que a mí no me queda más que decir que este texto es un imprescindible para el debate constitucional actual y que se nos viene por los próximos meses. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Natalia. Damos la palabra al autor, que tendrá mucho que comentar. Gracias, Rafael. Este ensayo, como ustedes saben, explora una pregunta que nos estamos haciendo, una pregunta que estará presente en la Convención Constituyente. ¿Qué régimen político debemos darnos a futuro? Por muchos años yo pensé que el camino era el parlamentarismo, y lo escribí eso en el libro, y consta que es así por muchos amigos que me conocen. De hecho, de estudiante yo ya tenía una fuerte inclinación por el parlamentarismo. Fue por eso que empecé a leer sobre el tema y a leer con cierta pasión, debo confesar. Yo quería ver cómo el régimen parlamentarista solucionaba los problemas que yo veía que tenía el presidencialismo. Y el presidencialismo, claro, tiene problemas que vivimos, que conocemos bien. El parlamentarismo, el semipresidencialismo tienen problemas que no hemos vivido y que conocemos menos. Entonces, revisar la experiencia de los países que se rigen, por ejemplo, por el semipresidencialismo, me pareció muy interesante para formarse una idea de en qué consiste esa posible alternativa real. Yo me fui encontrando poco a poco con que los regímenes parlamentaristas y sobre todo los semipresidencialistas en la práctica operaban de una manera muy distinta de lo que yo me había imaginado o de lo que las explicaciones generales de los manuales o de las teorías esquemáticas presentan. Todos los regímenes políticos tienen defectos, y yo diría tienen defectos graves. Y todos dependen en muy, muy importante medida del sistema de partidos que los acompaña, del nivel de polarización, del número de los partidos, pero también del nivel de distancia ideológica entre ellos. Por ejemplo, hay países donde hay multipartidismo muy consensuado, por ejemplo, en Dinamarca. Eso no ocurre en otros países, donde puede haber tal vez menos partidos políticos, pero hay de hecho una mayor dificultad para lograr gobiernos consensuales que sostengan un gobierno parlamentario o parlamentarista o semipresidencialista en el poder por las discrepancias. A veces se buscan soluciones y han sido exitosas. Por ejemplo, el voto constructivo, ¿no es cierto? Es decir, si el parlamento derriba a un gobierno, tiene la obligación de hacerlo solo si tiene un gobierno alternativo ya concordado, de tal manera que cae un gobierno y asume otro, ¿no es cierto? Esto ha sido una de las grandes transformaciones del parlamentarismo después de la Segunda Guerra, una transformación que hizo Alemania y que cortó, uno lo puede ver en los gráficos, los números, la frecuencia, las rotativas que caracterizaban al parlamentarismo clásico, las rotativas gubernamentales. Pero aparece otro problema, que es la dificultad entonces para crear el gobierno en primer lugar. Se produce un bloqueo al inicio, con mucha frecuencia, bloqueos que a veces son larguísimos. Entonces, esto de escoger un régimen político, en definitiva, es sopesar factores positivos y negativos en función de una realidad concreta, en función de un país concreto. Es decir, a partir de su memoria colectiva y de las expectativas asociadas a ella. Este ensayo no es más que una invitación a conversar sobre el tema, y yo espero que sea un aporte para los que piensan de una manera o de otra sobre estos temas, y ojalá ayude a revisar posiciones. Como digo en el libro, aquí yo pienso que habrá pro-presidencialistas al comenzar el libro
que después de leer algunas páginas decidan abandonar su presidencialismo, y esperaría que lo mismo pueda ocurrir con lectores de la postura inversa. Es decir, yo veo que este es un tema en el cual hay mucho que pensar, mucho que darle vuelta, y este libro es un aporte a pensar sobre el tema. A pesar de que el autor adopta una posición, pero básicamente mi objetivo ha sido entregar elementos de juicio, y la posición que adopto tiene algo de testimonial, ¿no? Detrás de eso hay un poco una historia de cuál ha sido mi propia evolución. De hecho, en un momento dado pensé desarrollar eso en más detalle, pero después lo saqué porque pensé que para el lector iba a ser un poco aburrido, digamos, esa parte más autobiográfica. Bueno, me muerdo la lengua porque quisiera comentar más algunas de las cosas que se han dicho aquí, pero me corresponde simplemente agradecer. Quiero agradecer a Tiare, a Fernando, a Natalia, a Isabel, sus interpretaciones iluminadoras y sus comentarios tan generosos. Es una pena que Carlos Peña al final no haya podido acompañarnos hoy. También quiero agradecer a Rafael López, mi editor, que es un politólogo y cuyos comentarios también en su momento fueron muy importantes. Y a distintas personas que menciono en el libro, que no voy a mencionar para no aburrir, pero que leyeron las versiones previas del libro y que contribuyeron mucho con sus aportes y comentarios. Cada uno de estos lectores, y desde luego los que están aquí, diría tal vez sobre todo los que están en esta mesa, ha puesto su impronta en el libro, pues un libro vive en la mente de sus lectores. Quiero agradecer asimismo a Macarena Rojas, a Luisa Jaimovich y en la persona de Rafael López, a todo el personal de la editorial. Gracias, es el trabajo de ellos el que permite que este libro esté hoy en nuestras manos. Vaya también mi gratitud a la Universidad Diego Portales y en un tiempo más reciente a la Universidad Adolfo Ibáñez. La escritura de este ensayo es fruto de la oportunidad que se atrevieron a dar a este novelista de estudiar y escribir con libertad. Debo expresar mi gratitud a la Universidad de Chile, donde me formé, a mis profesores, entre quienes conocí el gozo de entender y también el sabor, el sinsabor o el sabor agridulce de entender lo poco que al final logramos entender. Al Departamento de Filosofía, donde enseño, a mis estudiantes que por décadas han sido fuente de inspiración y entusiasmo intelectual para mí. Menciono a mis hijos, Arturo y Héctor, cuya conversación y sentido del humor acicatean mi reflexión y mi escritura. Finalmente, no puedo omitir, a pesar de que esto me va a costar un tirón de orejas porque no le gusta nada, mencionar a Tamara Avetikian, cuya natural alegría llena mis días. Muchas, muchas, muchas gracias. Ah, y algo más. Si estuviéramos en tiempos normales y no de pandemia, Rafael López y la editorial se habrían rajado con un vino. Eso no ha sido posible. Pero eso lo haremos. Yo quiero sacarle aquí en público a Rafael la promesa de que si tenemos una segunda edición, ojalá nos convide con un vino. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y decirles que el libro ya está en todas las librerías, está en Amazon en versión digital, está en nuestra página web. Y bueno, agradecer mucho a Arturo y espero que sirva como insumo para lo que viene para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias.